otra salida más en mountain bike, en este caso en solitario. La idea era empezar a salir de vuelta porque me había complicado con una hernia de disco, que ya son crónicas, y otras cuestiones más. Así que dije, bueno, vamos a dejar pasar un tiempo y a salir de nuevo. Van a ver que ahora voy a incluir en mis videos de salida de mountain bike parte del logo que está acá abajo del canal de Sebastroni. También voy a incluir este símbolo que está arriba en la otra esquina, en homenaje a todos los que con más cabeza que corazón, a veces al revés, depende de cada uno, le hacen frente a estas cuestiones. Hace pocos días se fue don Manfredo Pietra por esta enfermedad. LO1 Whisky May Romeo, don Pietra. Esta enfermedad se lo llevó. Entonces, creo que la enseñanza de todo esto, como a muchos otros, la enseñanza de todo esto es disfrutar todos los días. Todos los días de vida que uno tiene, hay que disfrutarlo, haciendo lo que a uno le gusta. A mí me gusta salir en mountain bike. Aclaro, no entreno, salgo. Me gusta la radio. Llevo mi radio mochila siempre. Y me comunico. Soy la LU1 Whisky Golf Oscar. La pasión de la radio la tengo desde los 11, 12 años hasta ahora, pasando los 50 años. Así que bueno, el mensaje es el siguiente: hay que vivir la vida como sea, a como dé lugar, todos los días, con fuerza. Mañana no se sabe, pero aunque no se sepa, hay que proyectarlo igual. Así que bueno, espero que disfruten de esta corta salida, que más que todo es un poco de cicloturismo, nada más, para sacar un poco las telarañas de las rodillas. Gracias por el aguante. Estoy en baja, hago un pequeño QRX y aumento la potencia, pues este carrito, 9 Wich al Pachal y 1 Wich al Coca. Bueno, vamos a tener que levantar la potencia. De la radio mochila. La potencia del handy, porque con un watt no me escuchan entre Leo y la repetidora. En estos momentos no está funcionando. Vamos a hacer una prueba con Carlitos, la LU9 Whisky Alfa Charlie, que está en frecuencia. LU9 Whisky Alfa Charlie, LU9 Whisky Alfa Charlie, LU1 Whisky Golf Oscar. QSL, Carlitos, ahí aumenté la potencia. ¿Cómo me vas copiando, Carlitos?
bastante calor. Esto es la Patagonia Argentina. Para aquellos que no conocen estos lugares tan hermosos, vengo desde Trelew. No soy del sur, pero amo el sur. Nuestra Patagonia Argentina. Y bueno, estamos llegando a una figura icónica de Trelew, que es el famoso Chino Sabu. Icónica que las hay, el dinosaurio a la salida de Trelew, una interesante estatua, escultura. Allá a lo lejos se ve Loma María. Está bastante alto, hay bastante viento. Vamos a tratar de llegar. Bueno, estamos llegando a Loma María, la parte, así que va a tener que ser una especie de trekking. Vamos a tratar de hacer contacto en VHF en la frecuencia de encuentro en 146.520 con el handy montado tipo radio mochila. Vamos a ver qué pasa. Acá 9 whisky Alfa Charlie, 1 whisky Golf Oscar desde Loma María. ¿Cómo me vas copiando, Carlitos? Perfecto, perfecto. Ahí 1 whisky Golf Oscar, acá 9 whisky Alfa Charlie. Ahí te escucho mejor. Sé que la altura ayuda bastante para que tengamos mejor recepción. Pues sí, esta es la 9 whisky Alfa Charlie para 1 whisky Golf Oscar. Acá te cuento que estoy exactamente arriba de la Loma María. Me salí de la ruta y estoy arriba de la Loma María. Acá cerca de los molinos eólicos en la punta QSL. No hay whisky Alfa Charlie, no hay whisky Golf Oscar. Permiso. Acá QSL, ¿cómo andás, Juanca? Acá estoy desde Loma María. Me subí arriba de la Loma. Estoy arriba de Loma María en estos momentos, ahí le bajé la potencia al handy. Estoy con un watt en estos momentos con la radio mochila.
con la antenita de la radio mochila y el micrófono de palma preamplificado. Pues él, Juanca, con tu permiso, Carlito, 3WGD, 1WGO. Bueno, bueno, muy espectacular, loco. Súper, ¿eh? O sea, es que 5-7, se parte entre 5 y 7. O sea, son 3, 4, 7, los 7, se metiendo, marcan el número 7. Con un vatio, loco, estás ahí, ahí arriba, lo que era, lo más varía ahí con la rep. Ah, ¿qué tal, eh? Excelente, amigo, loco, 3WGO, lenta. Allá de fondo, Trelew. Esto es Loma María. Los generadores eólicos, todas las antenas que hay acá en Loma María. Y parafraseando una frase famosa de una película argentina: la pucha que vale la pena estar vivo. Es hermosa la Patagonia. Fíjense, para todos aquellos que no la conocen, es un lugar imperdible. Como dijo Camus, la vida es absurda, y como digo yo, por eso vale la pena vivirla todos los días, cada segundo. Y esto realmente vale la pena. Fíjense. Había perdido la cámara, la encontré. Último viaje. Ya volviendo a Trelew,
una hermosa salida cortita hasta Loma María, pruebas de contacto en la frecuencia de encuentro 146-520. Y no se olviden de vivir todos los días. Hay que vivir, carajo.